tú. ¡Vamos! Vale, episodio número 8, ¿vale? Chicos, creo que este es el último episodio de este portal. Y aquí lo tenemos. Vale, este la verdad es que costaba bastante. Como estáis viendo, hay que llevar esa sandía. No, esa no, perdón. Había que llevar la sandía que está justamente un poco más arriba, hacia el tendero. Vale, aquí hay un montón de sandía. Ah, sí, hay que tener mucho cuidado con las dichas estas, porque mirad, si hago esto. Vale, a ver. Mirad, vale, esto. Aquí un ejemplo de lo que puede pasar si fallo. Vale. ¿Veis? La sandía se rompe y la misión se fastidia. Dame tranquilo, por Dios. No, por Dios, otra vez, no. Vamos, vamos, al espejo, vale, menos mal. Pues eso es lo que pasaría, chicos. Como veis, la sandía se vuelve a regenerar, pero es un fastidio llegar hasta abajo del todo y que la sandía se rompa. Así que hay que tener mucho cuidado. Vale, por aquí. He hecho mal. Vamos por aquí. No, otra vez. ¡Guaja! No, madre mía, que no llevo el espejo. ¡No! No, si al final. No, al final. No, al final me mata. ¿No? Al final me matan, ¿eh? Creo que por aquí había un. Bueno, igual. Creo que podemos hacer. ¡Yahoo! Vale. Por aquí. Vale. Hay que llegar a esta sandía por. Creo que podemos ir por ahí. Mucho cuidado porque cualquier movimiento la mueve muy, muy fuerte. Podemos ir por ahí. Vamos. ¿Qué ha pasado? Tú has movido. Vale, vamos por ahí. Creo que será. ¿No? ¡No! ¡Tú no! ¡Tú no! ¡Tú no! ¡No! ¡Por Dios! ¡Tú no! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Perfecto! 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 ¿La sandía dónde está? Vale, ahí está. Vamos a ver por aquí. ¡No! ¡Por Dios! ¡Otra vez! ¡No! ¡Y! ¡No! ¡Por Dios! A ver, concéntrate. Perfecto. Vale. Tira la sandía. ¡No! ¿Vale? Perfecto. Vamos. Hay que tener. ¡No! Perfecto. Aquí tener una paciencia. ¡Eh! ¡Ah, claro! Porque no es arena. ¡No! ¡No! ¡Me cacho! Bueno, vamos a ver otra, a ver si se me da un poco mejor. ¡Ah, mira, vale! Podemos probar esta de aquí, chicos. La tubería misteriosa. ¡Uy! ¡Vamos! Ya veréis que esto es bastante más divertido. No os preocupéis que la sandía, ya haremos el episodio número 8 en otro episodio, no os preocupéis. Así que quiero probar este con vosotros, a ver qué tal se me da. A ver si lo podemos conseguir a la primera. Vale, este es un mapa de estos especiales, espero que lo pueda hacer con la máquina de agua. Vale, este es un deslizarse, así que así de simple, hay que ir para abajo. Con cuidado. Con cuidado. Vamos. Solo puedo utilizar esto si salto. Vale, si salto aquí, vamos. Casi, chicos. Y bueno, aquí tenemos una estrella de la ciudad del fino, chicos. Y lo hemos hecho la primera, ¿eh? Pensaba que me caería, pero no. Este es más fácil que los otros, no os lo voy a negar. Trudun. Vale, vamos a ver si podemos hacer otro de la ciudad del fino. Vale, aquí tenemos el mensaje, sí, de esta luz tan cegadora que aparece aquí.
Vale, a ver si tenemos alguno desbloqueado de estos. No, tenemos el rojo y el gris no. Vale. Tum, 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 tum. Vale, esto no puedo hacer. Vale, esto está aquí incrustado, no puedo. Vale, ha aparecido esta cosa, este misterio que os voy a enseñar aquí. A ver, salta. No, salta. Vale, no ha aparecido aún. Ah, espera, que a lo mejor sí que puedo. Ajá, vale, desde ahí. Vale, a ver si era hacer. A ver. Vale, hay que ir, vale, hay que ir hacia aquí, chicos. Aquí, como veis, hay una piña. Sí, una piña. Que ya, ya veréis cómo se desbloquea esto. Vale, a ver si puedo llegar. Ah, pues no está el señor. Tendría que haber un aldeano justamente en la torre de esta verde. A ver si me sale. En esta torre tendría que haber un aldeano para que me lance a esa ventana rota que hay ahí, pero no está. Vale, pues a lo mejor necesitamos unas cuantas estrellas más para que aparezca, vale. Pues esto de momento lo descartamos. A ver, esta parte... No, no puedo, está la puerta cerrada. A ver si recuerdo más alguna estrella así oculta por el mapa. A ver... vale, estos están discutiendo. Vale, el fuego ya se lo hemos apagado a este. Aquí había una moneda azul que ya la cogimos en su momento. Vale, pues no, no hay ninguna... De momento no podemos hacer ninguna estrella más así oculta en... Ah, sí, sí, espera, sí que podemos hacer una estrella oculta de la estrella de la ciudad del fino, perdón. Que es el de las cajas, que creo que ya la ha actualizado. Así que vamos a ver. Mira qué contento que baila. ¡Ole! ¡Ole, ole los caracoles, chicos! Vale, vamos a ver si el de las cajas lo ha actualizado la misión. Vale, creo que sí, ¿eh? Vamos, rompela todas las cajas en menos de 30 segundos, chicos. Lo podremos conseguir y ganarás un premio. ¡Por supuesto! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Corre! ¡No! ¡Por Dios! ¡No! ¡Por Dios, tú! ¡No! ¡Por Dios! Vale. Vale, giramos. ¡Vamos! ¿Cuatro? ¡No! ¡No! ¡Por una caja! Me he entretenido mucho saltando. Vale, creo que hay que volver a entrar y salir. Vale, esta vez sí me voy a girar bien. Voy a hablar con él hacia aquí. Por favor, señor, dime que ahora sí. ¿Vamos? Vale, esta vez sí, ¿eh? Vamos, una. Vamos, otra. Vale, así ahora sí, genial. Vamos. Ahora por aquí. Vale, ahora sí, perfecto. Vamos. Y la última caja. Perfecto, estupendo, eres el mejor. Y aquí tenemos la segunda estrella de estas misiones de las cajas, chicos. Creo que solo falta una más y ya está. Vale, estamos viendo todos los secretos que hay por aquí. ¡Yahí! Genial, ya tenemos 20... ¿No son 24? ¿23? Pues vale, 23. Vale, vale. Pues de momento no podemos hacer más estrellas así ocultas de la isla, porque me faltan las mejoras para la máquina del profesor. Así que a ver. A ver, ¿vamos al puerto o a la montaña? Aquí. Ya que estamos, vamos a hacer aquí la pradera. ¿Vale? Y aquí acaba el directo, chicos. Y mañana continuaremos con las episodios del puerto. Vale, aquí, episodio número 6, el secreto del lago contaminado. Vale, este se puede comprar se puede complicar un poquito. Pero bueno, lo he dicho, mañana continuaremos con el episodio de la playa, a ver si lo consigo el último. Y después iremos al puerto a ver si encontramos otro calamar de esos gigantes. ¡Vamos! ¡Vamos, Mario! ¡Ay, casi! ¡Vamos! ¡Hop! ¡Ay, casi! Salto y salto. Están todos manchados, ¿eh, pobrecitos? Vale, aquí, como veis, el agua está contaminada y ya podéis imaginar qué pasa si la toco, ¿no? Pues, ¡uy! ¡Que me hago daño! Perdón, perdón, señor, no quería lastimarlo. Vamos, es por aquí. Vale, os recomiendo que os acerquéis cuanto más posible al sitio por aquí, ¿vale? No por el lago, porque es un fastidio ir perdiendo vida cogiendo monedas, ¿sí?
Aquí a lo mejor os haréis un poquito de daño, pero creo que es lo mejor ir por aquí. Vale, hay que ir por la parte de atrás, como ahí, donde estáis viendo. Vale, hay que saltar. Vale, y aquí no sé si llegaré. Uy, vale. Vale, solo me he hecho uno de daño, así que bien, 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 no pasa nada. Y aquí tenemos una mejora para la máquina del profesor Fesor, chicos. Has conseguido el tubo reactor. Eso es así, chicos, se mantiene el botón R y... ¡Woo! ¡Alejo! Y... ¡Hala! ¡Maldito Mario! ¡Mario el culo que me ha quitado mi mejora! ¡Tum! ¡Tum, tum, tum! Vale, este es uno de los más complicados. Me encanta la música. Vale, va a girar, cuidado. Ahora. ¡Oh, uy! Casi me caigo. Vamos al hop. Y aquí tenéis la primera vida, chicos. Vale, esto era hacer así. Y así, perfecto. Ya, esto va a empezar a girar, como estáis viendo. Trun, 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 trun. Menos mal que me voy acortando. Trun, trun. ¡No! Menos mal. Cuidado por aquí. Vale, lo estoy haciendo a primera todo, ¿eh? ¡No! ¡Uy! Me he quedado aquí por los pelos. No sé ni cómo he conseguido esto. Vale, esto no os preocupéis que bajará, lo de aquí. Vale. Va a hacer toda la vuelta y ahora ¡pum! Aparecerá aquí de repente. Ah, no, vale, pues baja, no os preocupéis. Me encanta esa musiquita. Eso lo digo yo. Os lo recomiendo yo que os alejéis la cámara aquí para que veáis más o menos por dónde se mueve. ¡Me ha tirado! ¡Ay! ¡Qué asco! Vale, segunda oportunidad que le doy, chicos. Vale, pues ahora sí, última oportunidad. Azul gira. Rojo gira. Por aquí, perfecto. Vamos, no voy a coger vida, ¿eh? Es la última oportunidad que le doy. Por aquí. Si me pongo presión, creo que lo puedo conseguir. ¡No! A la mierda la presión, a la mierda de todo. Pues ahí me ha sido un resbalón muy, muy tonto. Sí, continuar. Vale. Pues a ver, chicos, resúmenes de las estrellas que tenemos conseguidas hasta ahora. Vale, a ver, ¿dónde era el bonito botón? No, no. ¿Aquí? Perfecto. Estos momentos son todos los portales que tenemos activado. Parque Mamma Mía, tenemos 3 estrellas. El Puerto Expreso, tenemos 1 estrella, que aquí es donde iremos mañana para conseguir un montón de estrellas más. Vale, Ciudad Delfino, que tenemos 5 soles. Aeropuerto, tenemos 1 sol, que sé que se puede ir al puerto, pero ahora mismo no me acuerdo de cómo volver al puerto. Vale, aquí tenemos el Monte Bianco, que es la pradera, que tenemos 5 soles. Y la playa, donde tenemos 7 soles. Y, uy, nos sale como... Vale, la estrella interrogante, que es la estrella esta secreta que hemos conseguido. Y a ver, ¿en total cuántas tenemos? En total de momento tenemos 23. Estas son todas las estrellas que hemos conseguido. Y las estrellas secretas que hay aquí, chicos. Aquí la parte derecha, entre las estrellas y las monedas. No sé si en todas las mapas hay estrellas, que juraría que no. Pero bueno, eso ya lo iremos descubriendo a medida de que vayamos avanzando en los mapas, que la verdad es que están muy, muy chulos. Y bueno, estas son, como veis, aún nos faltan bastantes portales. Como a lo mejor, a ver, 1, 2, a lo mejor 4 portales más creo que nos faltan. Muchas gracias, chicos y chicas, por ver mi directo. Espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado, que es lo importante. Y ya sabéis que para apoyarme, aquí abajo en la descripción tenéis mis redes sociales para seguirme. Y también podéis apoyarme siguiéndome o suscribiéndoos al canal y activando la campanita, que está justamente al lado, para saber cuando hago directo. Así que, chicos, muchas gracias por verme y nos vemos. Y adiós.